Es uno. Sí, pues ahorita acabo de... ¡Ay, fue puta! ¡Ah! Sí, pues. ¡Puta! 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 Acaban de poner una bomba acá fuera de mi casa. Un carro bomba fuera de mi casa. ¡Pues puta! Un carro bomba. ¡Ah! Es uno. Sí, pues ahorita acabo de... ¡Ay, pues puta! ¡Ah! Sí, pues. ¡Puta! ¡Au! ¡Gorda! Pues puta, acaban de poner una bomba acá fuera de mi casa. A las 20 horas recibió una alerta en la cual había un vehículo que se había incendiado, le habían incendiado y luego había se había ejecutado una explosión. Inmediatamente las unidades de investigación realizaron un acordonamiento de la zona y identificaron 6 personas aproximadamente en la calle 10 de agosto en la Y aproximadamente. Y de esta manera serían elementos vinculantes, lo que a estas 6 personas que actualmente se encuentran aprehendidas, las que le vincularían a este hecho. Son 6 personas, de las cuales son 4 ecuatorianos, un colombiano, tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. 3 de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas. Criminalística levantó algunos indicios. El lugar se mantendrá acordonado hasta el día de mañana para que puedan realizar un nuevo barrido ya con la luz del día y tener elementos nuevos que nos permitan tener una línea investigativa. Entonces, ¿qué se trataría de un coche bomba? De acuerdo a los indicios que hemos encontrado, son 2 cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita. ¿Cuál habría sido el objetivo? Bueno, de acuerdo al lugar, antes en este edificio funcionaban las NAI y posiblemente sería esa la relación que tendría con el vehículo que fue en este momento dejado en el lugar a las 20 horas. Producto de que hoy se realizaron varios traslados de privados de libertad a otros centros de rehabilitación. ¿Cuál sería el procedimiento con los detenidos, señor general? Bueno, en este momento están en la unidad de flagrancia, están vehículo, realizando los parques correspondientes para ponerlos a orden de la propiedad. ¿En qué tiempo, qué lapso se puede ya tener resultados? Bueno, las investigaciones comienzan, tenemos 24... expuesto.
la puerta, se puede ser puesta. Tienen que evacuar ese edificio porque si no... Claro, de ahí... Identificaron 6 personas aproximadamente en la calle 10 de agosto, en La Ye aproximadamente. Y de esta manera serían elementos vinculantes de estas 6 personas que actualmente se encuentran aprehendidas, las que le vincularían a este hecho. Son 6 personas, de las cuales son 4 ecuatorianos, un colombiano. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. 3 de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad, y fueron liberados con medidas sustitutivas. Criminalística levantó algunos indicios. El lugar se mantendrá acordonado hasta el día de mañana para que puedan realizar un nuevo barrido ya con la luz del día y tener elementos nuevos que nos permitan tener una línea indistintiva.